Según el diccionario, la palabra fenómeno se utiliza para definir algo que es extraordinario y que sobresale. Ok, entonces dime cuál es tu opinión. Sí, a mí me encanta la música Revivido. Lo que no me gusta es el nombre de fenómeno, porque suena un poquito arrogante. Un buen muchacho de verdad, pero ese nombre es que del fenómeno suena como que al tiro. Sí, a Willy yo se la doy, pero que se cambie el sobrenombre ese. Bueno, pero mi opinión es la siguiente. Revivido, man. Bendiciones. Jackson, el supersónico. Es que para mí, fenómeno no tiene nada que ver con lo musical, es el milagro de mi vida. Bienvenidos a la introducción, Redimido, de Phenomenon Edition. Que nadie me tiemble con piedras por el frente, a menos que quieran chocar contra el omnipotente. Necesito lentes para ver claramente, pero en la visión del rey no tengo vista 20-20. Ah, eso es lo que causa comezón. Que lo mío no le sabe, no les huele a religión. Yo sé, yo me expreso con la convicción de que sé que represento y cuál es mi posición. Descubrí mi identidad y con ella mi autoridad. Un cambio de mentalidad, poderosa capacidad. Espiritualidad que tildan de carnalidad, porque yo no les vendo la imagen de falsa humildad. No me parezco a su sistema, soy como un extraterrestre. Traigo la verdad de arriba al hábitat terrestre. Y no soy el fenómeno porque me crea el mejor, soy el fenómeno porque Cristo me sacó de lo peor. Yo no soy el fenómeno porque soy el gran rapero. Yo soy el fenómeno porque soy redimido. Y yo no me quiero el número uno, ni siquiera el número 100. Yo me conformo solo con que Dalisa me diga, Willy, está bien. Si supieran el misterio que hay ahí, si solo supieran. ¿Será que la palabra fenómeno le suena mundana? ¿O será que fenómeno suena muy altanero? ¿Será que esta palabra no le suena muy cristiana? ¿O será que tiene el autoestima bajo cero? Ya son 10 años que tengo en mi función y aprendí que cada quien tiene su propia opinión. Cuando lanzas la visión, viene la percepción, pero Dios puede escudriñar y ver el corazón, la intención y el enfoque. Y es imposible que él se equivoque. Si trabajo para su gloria y su reino, él pone el toque que me lleva a otro nivel sin importar a quien le choque. Sangre derramada, tumba vacía, resurrección al llegar al tercer día. Me libró de mi agonía y me dio la garantía de que nadie es contra mí si él es mi compañía. Mira, para mí un fenómeno es alguien que es diferente y que está impactando el mundo sin hacer lo que el mundo hace. Es como un Daniel que del anonimato pasó a ser 10 veces mejor que todos en todo el sentido de la palabra. Para mí un fenómeno es José, que pasó de ser un esclavo a estar gobernando en un palacio. Un fenómeno soy yo, que no tenía nada y ahora no me falta nada. Soy dominicano con aceite claro, el de la unción del santo. Represento a mi pueblo aquí en la isla del encanto, promoviendo aquel que cambió por baile mi llanto. Que me hizo redimido por el que vivo, por el que canto. Dígame usted, si usted, ¿cómo le llamaría a este individuo que hundido en el fango se moría? Que según la sociedad ya nada lo cambiaría, que según la sociedad ya nadie lo salvaría. Pero se encontró con el que todos tienen que encontrarse, Jesucristo, quien le dio la gracia de transformarse. Lo restauró y con poder lo levantó del piso y le reveló el propósito por el cual lo hizo. Ese soy yo, que nació para hacer la diferencia. Rapero del gueto con una nueva conciencia, determinado a exterminar del género la peste. Soy el fenómeno y me perdona el que se moleste. Espero que entiendan, yo no me creo mejor que los de Israel, pero tampoco me creo menor que los de Egipto. Que nadie tenga un mayor concepto de sí del que debe tener, eso es verdad. Pero eso no quiere decir que tengas menor concepto del que Dios determinó que tú eres. Esta es la introducción de mi disco número 6, Phenomenon Edition, celebrando mis 10 años en la música, mis 10 años en el ministerio. Espero que este disco sea de bendición para todos ustedes, esperando el número 7, preparando el camino para el exterminador. Coming soon. ¿Entendiste? Porque soy el fenómeno.